Muy buenas a todos, y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Quest of Heroes, Clash of Age. Y actualmente se está cargando, toca esperar un poquillo a que acabe de cargar y comenzamos. Bien, ahí lo tenemos, ¿vale? Como está en español, hola héroe, vamos por las mazmorras. Bien, ahí las tenemos, me dice que cliquemos aquí en el mapita este. Y venimos aquí a la parte 1, ahí vemos las dungeons. Bien, vamos a la primera. Vamos a entrar. A todos los enemigos mientras utilizan una habilidad. Vale. Cargando la mazmorra. A ver si no se nos tarda mucho. Parece ser que aún le cuesta bastante. Ahí estamos. Bien, he acabado de cargar ya. Vemos ahí. Nos vemos ahí nuestro héroe. Seleccionamos al guerrero. Y ataca. Lancemos el ataque. Ataca este orco. Vale, otra habilidad nueva. Y tenemos otra más, pero bueno, por el momento nos dice, ahora sí, nos dice que la usamos. Comemos a pega a todos los que tenemos cerca. Toma en cualquier lugar y sigue luchando contra ellos. Vale, está pegando. Vamos fuera. Eso es. Ya solamente queda este. Vale, ya la tenemos completada. Y vemos que nos da un cofrecito. Vamos a ver. Cargando. Un collar. Y parece ser unos maderos. Listo. Equipar objeto, vamos a equipar. Nos sube 208 el poder de ataque. Y nos dice que vengamos a nuestra segunda dungeon. Vamos para allá. Cargando mazmorra. Hay que decir que tarda bastante en cargarlas. No, no tarda unos 5 segundos precisamente. Bastante lento. Bien, acabo de cargar, los poderes de una maga no serán útiles, vamos a darle una oportunidad. Seleccionamos al héroe, vale, probamos su habilidad, relámpago, vale. Seleccionamos que queremos pegarle, bueno, aún saca bastante, vamos a ver, segunda habilidad. Vamos a metérsela, a ver si nos dejan otro, vale, no sé que la tenemos aquí atrás. Ah, vale, la de relámpago tenemos que seleccionar más o menos un área, vale, perfecto. Y la bola de fuego, pues, lo mismo, va por área también. Vemos como el otro va atacando solo. Zurrale por ahí. Eso es. Un bossecillo fuera. Bueno, más bien era un mago, no un boss. Eso es. Y ya los tenemos. Perfecto. Mazmorra completada. Vemos ahí. Nos da un librito. Y bueno, esto era. Vale, y un palo. Listo. Equipar objeto nuevo. Volumen del trueno, maga accesoria. Vamos, vale. Un arma para la maga. Y para el siguiente dungeon, recompensa de primera vez. Vemos que nos dan 1000. Joder, nos da bastante. Y luego un objeto también. Pero bueno, como siempre, toca esperar. Bien, ha acabado ya. Vamos a probar el sacerdote. Sus poderes curativos nos vendrán bien. Vale, seleccionamos aquí el sacerdote. Seleccionamos la habilidad. Vemos que se hace daño. Sacamos este. Otra habilidad más. Vale, el ataque automático de tu sacerdote cura a los demás, pero su habilidad curar es más eficaz. Pruébala. Vamos. Vale, toca en cualquier lugar y sigue luchando. Así prefiero manejar a la maga, pero no me dejan cambiarlas. Estoy viendo ahí. Voy pegando. A lo mejor esa habilidad esta pega un fogonazo increíble. La del primero es. Joder. Vamos ahí, ya lo tenemos fuera. Perfecto. Y nos ha dado 4 objetos. Estos dos le cuesta cargar, vale. Ya, ahí los tenemos. Listo. Tema del miedo, sacerdote casco. Equipamos. Vale. Felicitaciones, has aprendido todo. Toca en cualquier lado para continuar. Vale, parece que hemos completado el tutorial. Bien, aquí vemos la estamina 358 de 500. Poder de ataque con 2500. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí también. Pruebas, vale, aquí tenemos misiones. Vale, por el momento nada. Estos están bloqueados. Solamente tenemos estas tres. Y vemos el tiempo para completarlas. Vale. Atrás, tienda.
Cofre de jefe de guerra, vemos el tiempo que está, lo que nos piden, 20.000, 1.100. Contiene equipamiento de 3, 2 y 4 estrellas. Contiene 5 piezas de 3 a 5 estrellas, ¿vale? Y pues iba a conseguir cascos exclusivos de 5 estrellas. Vale. Vemos aquí limitado, contiene tela de 3 y 5 estrellas. Máximo 18, vale, gastaríamos todo. La tela supongo que es para craftear. Material, tal, 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 tal. Materiales de 3 a 5 estrellas, aporta 400.000 de oro. Joder, vale. Vamos un momento al inicio y vamos a ver. La mazmorra, vemos duelo bloqueado. Mazmorras limitadas, bloqueado también. Reclamar, a ver si tenemos por aquí algo. Objetivo completado, recompensa diaria, bienvenido. Okay, vale. Son una varita y podemos equiparnos, sube 250.000 poderes de ataque. Vamos a ver qué más podemos aquí para reclamar. 200 y son login rewards. En una hora podemos reclamar más. Y VIP 1, nos vamos VIP 1. Activar nos costaría 500, vale, pues activamos. Comprar no, ya los tenemos. Pero bueno, si vamos a comprar. Vale, vale, comprar el VIP 1. No comprar tal. Añadir tiempo, vemos aquí. Vale, vemos aquí lo que nos da el VIP 1. Tal, tal, tal. Bien. Aquí tenemos las misiones. Vale, termina 5 mazmorras, mejor objetos de equipamiento. Vale, también hemos visto cómo mejorar el equipamiento. Vamos a ver, héroes. Ahí los tenemos. Vemos el equipamiento, todo 208. Por ejemplo, seleccionamos este, vale. Y ahí sí que ya tenemos para mejorar. Pero bueno, es bastante mala. Yo buscaría más bien equipamiento que fuera mejor. Bueno, de 2 estrellas tampoco sería una maravilla. Y también todo malo. Por el momento creo que no vamos a mejorar nada. Vamos a seguir tal cual. Vale, nos venimos por aquí. Vamos a la parte 1 y continuamos, vamos al siguiente dungueo. Entramos. Ahí la tenemos. Y vamos para allá, también tenemos aquí ahora la batalla automática. Vamos a ver, selecciona un héroe para empezar. Vale, vamos a ver qué leer este. Venga, fuera todo. Se amaga la polla. Se amaga la hostia. Aunque bueno, ahora tenemos una habilidad más aquí en el maguito. Vemos que el equipamiento le da habilidades. Vale. Ya ha bajado la mitad de la vida. Vamos a ir usando las aquí todas. Todo contra él. Ya nos lo hemos cargado. Otro más fuera. Y yo creo que esta mazmorra ya está completada. 5 objetos, 500 monedas, vale, y 150 gemas nos dan. Listo. Ah, por la siguiente. Desarrolla tu equipamiento para aumentar tu nivel máximo. Vale. A ver, mazmorra 5. Seleccionamos aquí el heller este. Hasta, bueno, esa magia es la hostia. Cuidado aquí. Pues a mí me agradece este y ya está. Eso es. Así no le ha hecho daño. Bueno, vemos si están aguantando bien también los otros héroes. Vemos ahí prácticamente con toda la vida. En principio las pasamos sin problema ninguno. Eso es, materiales, pero todavía no sabemos cómo craftear el equipamiento. Misiones, hemos completado aquí una nueva. Reclamamos 40 gemitas más, listo. Mejora un objeto, termina 3 mazmorras limitadas. Vale. Este nos dice que durante este tiempo tiene el doble de dropeos. Vamos a entrar. Y cargando. Dale, ahí. Todo fuera. Currando. Ahí vienen 3 más. Vamos a ver, voy a hacer esto otra vez. Tasca, fuera. Bosecillo. Vale, o sea, es más complicado. No vale targets, pues nada. Y ya solamente se nos queda ahí arriba. Vale.
y no hace más, o sea, la habilidad fuera. Vemos ahí nuevos objetos, han logrado bastantes ítems. Por 7 y por 2, más bien materiales. Traer autocomplete, vamos a ver. Vale, a ver si me deja autocompletarla. Vamos a entrar, a ver qué pasa si lo tenemos marcado. Correcto. Listo. Eso sí, vemos que coste 55. Vale, tenemos 662. Vamos a hacerlo unas cuantas veces más, ya que tenemos doble dropeo. Eso es. Por 4, qué lamentable. Ahí estamos. Y por el momento pues lo dejamos ahí. Y quería ver pues eso, para craftear equipamiento, pero gremio. Vale, hacia la derecha tenemos más cosas, pero tal. Buscar gremio, vemos ahí nivel 80, nivel 221, joder. 21 miembros, 4 miembros, 17 miembros, vale. Por el momento no nos vamos a unir a ningún gremio, tal cual también es para crear ahí donde podemos craftear el equipamiento. Vamos a ver, tienda. Monedas de gremio. Vale. Para atrás, pero bueno. Los héroes, vale. Vamos a ver. Es que aquí vemos para información detallada, tal, tal, tal. Objetos, materiales. O los materiales son para mejorar el equipamiento. Esto es para vender, o sea, podemos venderlo. Vamos a ver, objetos. Perfil, vamos a ver, el arma esa. 200 y pico, objetos. Vamos a ver esta, 208 también. Es que es igual. No tiene mucha diferencia. Lo único que cambia es la habilidad, básicamente. Vamos ahí. Vamos ahí, pues, lo dicho. Vale, perfil. Vamos a ver qué pasa si le damos a mejorar. Vale, y ahí vemos cuáles son los ítems. No es que se pueda craftear, es que se usan para mejorar el equipamiento. Vale. Bueno, pues mismamente, ¿por qué no? Desarrollar. Ahora es eso, ya que ya no tenemos más. Selecciona materiales para subir de nivel el objeto. Ah, vale, se los come básicamente. Ahí, ta, 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 ta. Objeto al máximo. Nivel 15 de 15. Vale, vamos para atrás. Vale, no me los ha usado. Vale, no le he dado a los orecios aquí. Ahí ponemos el arma al tope. Y creo que teníamos, no sé si en el mago. Correcto, un arma de 2 estrellas. Esto ya se puede subir hasta nivel 25. Vale, vamos a mejorarla. 1700 monedas. Tenemos 51.000, por lo cual sin problemas. Y la maga me dice que podemos mejorar uno. Será esta. Si no. Y ese no. No sé cuál será. Podrá mejorar realmente. Ahora ya no sale nada. Vale, pues para atrás. Vamos a ver. Tenemos aquí a las mazmorras limitadas estas. Estas mazmorras solo están disponibles durante un tiempo limitado. Este es el mejor lugar para recolectarlo. Cristal XP y materiales de desarrollo. Vemos ahí, tal, tal, tal. Adquirimena, 700 de 500. Vale. Misiones, reclamamos. Nos dan bastante orecio. Bien, listo. Cerramos esto y vamos a ver. Recompensa de primera vez, vamos a entrar de izquierda a derecha a ver qué sale de ahí. Pruebas guerreras, aunque bueno, igual también no estamos preparados. Sabemos cómo irá aquí la cosa, bueno, está yendo fácil. Vale, tengo que ahorrar de usar la habilidad, vale. No Targis Vault, no les gusta. Ahora ya debería. Correcto. Eso es. Zasca. Bien. Oh, nos ha dado ahí 4 objetos ese bicho.
sí, tan pancho. Sí, es más durillo, pero bueno. Vemos que vienen bastantes enemigos, eso sí. Y también que nos están dropeando pues bastante ayudamiento, ya que nos llevamos objetos. Eso es. Y ya lo tenemos complicada. Vemos ahí, estos son nuevos. Una estrella. Ya le hemos pasado, vale, también tenemos modo fácil y modo normal. Vemos ahora las recompensas, como ya la hemos completado una vez. Recomendado 3069, vale, vemos ahí el poder de ataque. 3100, 4000, 26000, 2400. Vale. Próximas mazmorras, vale. Veamos aquí en pruebas, me marca dos, pero... No voy yo. Vale, serán estas dos que hemos aquí pasado, vale. Podemos reclamar aquí. Listo. Objeto, reclamar. Listo. Para atrás y para atrás. Vamos a ver. ¿Qué quieres tú? Limitado, vamos a ver. 25.000 nos piden, 25.000, 25.000, 2.800, no nos da. 8.000, 17.000, puñado de gemas, ta, ta, ta. Bolsa de gemas, nada. Ciérrateme esto. Misiones ya nada, vamos a seguir con las mazmorras. Vamos aquí, parte 1. Y tocaría la 7. Vamos allá. Atacando. Vale. Ahí vamos, seleccionamos aquí al bandero, estamos con la habilidad esta, zasca, todos fuera. Lo que decía, esa habilidad está fuera. Agarré, vale. Cárgate a estos dos, eso es. Bien. Un par de esqueletillos, bueno. No dura mucho tampoco. Fuera. Galer. Un maguito. Y ya está completada. Vemos que, como decía, siguen sin hacernos mucho daño. Duplicar Bost. Hacha demoledora, ya está al máximo. Subimos de nivel, más 5 de energía máximo, más 515. Lo dicen para la siguiente. 20 para atrás, 20, bueno, 20 para inicio. 20 para los héroes. Y no sé si le podremos hacer algo aquí ahora. Mejorar. Vemos aquí materiales necesarios. Y la podemos ahora desarrollar. Ahí hemos mejorado y bueno. No sé si ahora... Vemos cómo ahora puede alcanzar hasta nivel 30. Vale, tenemos aquí estas nuevas también. Vamos a poner estas. 15. No tenemos los materiales, vale. Ahí se pone. 7.700 monedas. Lo mejoramos un poquillo más el poder de ataque de la hachita esa. Vale. Nivel de desarrollo, 2 de 5. Start post. Vale. Vemos el poder de ataque de cada uno. El mago sigue siendo el que tiene más, 895. Venga, 20 para atrás. Duelo, vale, se ha desbloqueado. Vamos a ir a probarlo, nos vamos a buscar coincidencia. Vale, supongo que sea para buscar a alguien parecido. Y ahí empezamos. Todos los personajes. Vale, estamos por aquí. Son uno de estos ya, rasca. Que leer esto. Bueno, ya está fuera. No es que haya dudado demasiado, pensaba que iba a ser más complicado realmente. Y nos da una gema. Vale. Vamos a buscar otra coincidencia más. Igual como era la primera, igual nos la han puesto más fácil. Seleccionamos al héroe. A ver, se pida por esto. Aquí. Quiero que tú me cargues. Eso es. Lo importante es que agarramos al maguito de este. Digo, al maguito del sacerdote. Para que no sea la vida esa que pega el fogón. Ahí tenemos otros más fuera. Eso es, listo. Podemos hacer tres más. Vamos a ver.
Zurgrum. Esto y esto. Eso es. Y seguimos tan panchos. Vamos ahí la recompensa. Empieza aquí del logro de ranking. Vemos ahí, estamos en bronce 1. 2616 de poder de ataque. Jugador. Y vamos a buscar a otro. Turgrum. Pues nada, todos fuera. Turgrum, no sé si es el nombre del rival, que estamos todo el rato contra el mismo. Vamos a ver. ¿O qué es esto? Turgrum, nivel 2. Bronce 1, correcto, es el nombre del rival. Estamos todo el rato luchando contra el mismo. No sé si es que no hay nadie más de mi nivel o algo así. O del poder de ataque. Está mandando todo el rato contra el Zurgrum, ¿eh? Vamos a ver ahora que está tardando más en cargar. Vale, pues no. Otra vez el Zurgrum. Bueno, en cierto modo mejor para nosotros porque subimos más en el ranking, pero se hace un poco aburrido estar todo el rato contra el mismo. Y ya no nos quedan más tampoco. Misiones, podemos reclamar por aquí. Dos gemas nuevas. Pruebas, tenemos más. Vale, reclamamos. Y seguimos reclamando. Eso es, dar materiales. Gana 30.000 de oro. 2 de 3 estrellas. Pip modo activate por 24 horas. Vale, se han puesto Pip 2. Pero bueno, en principio yo lo voy dejando por aquí. Así vemos que la estamina tenemos a porrones. Y podemos hacer un huevo de dumeos. Y bueno, ya vemos así todo un poquito por encima. Quedan aquí ver las minas a nivel 4. Tienes que ir al nivel 4, tal, tal, tal. El nivel final de asalto, Guild Castle Wars. Bueno, para eso tendríamos que tener Grammy, supongo. Y nada más, ahí se queda. Nos vemos, chavales.